Hoy vamos a dialogar sobre la importancia que tiene en la crianza de nuestros hijos el que ellos identifiquen el significado de la palabra no. Esto puede resultar un tema como que a uno no le acomoda tanto, porque como son bebés, están aprendiendo a hablar, están aprendiendo a caminar, están tocando todo, llevándose todo a la boca, y uno lo disfruta. Y además uno sabe que eso es muy adecuado en esa primera etapa, que es la etapa sensoriomotriz, donde ellos todo lo tocan, todo lo llevan a la boca, todo lo miran con mucha atención, y eso es clave en esa etapa. Pero también de la mano va esa formación psicológica, y un elemento clave es enseñarles a ellos ese significado, no. El no es una prohibición. En ese justo momento es que debemos instalar, es que debemos verdaderamente programar cognitivamente a nuestros chiquitines para que sepan ese significado y tengan ese freno, ese límite, y tengan esa condición donde le dice atención, alerta, cuidado, ahora no. Eso va mucho de la mano con la firmeza con la que estemos criando los hijos. Esa firmeza de que si dije no, es no. Pero si le digo no y luego uno o el otro o yo misma le digo sí, entonces no le estoy ayudando y jamás sabrá el significado real que esto tiene. Entonces la crianza va a estar afectada. En la crianza va a faltar como esa patita de la mesa y por lo tanto va a flaquear. Así que definitivamente yo les invito para que sepamos primero pensar bien dónde hay peligro, dónde hay algún problema y dónde hay algo que le tengo que enseñar, para que efectivamente él no juegue su papel. Así que hagamos, aunque nos duela el corazoncito por el cariño que le tenemos al bebé o a la bebé, entonces ahí inmediatamente digamos, el amor va acompañado de firmeza y de reglas, y que le quede claro lo que significa no, que esto le va a ayudar en el carácter y en la personalidad de toda su vida. Continuamos con Telematutino 11.